Tenemos invitado esta noche con quien vamos a conversar de su música. ¿Quién es? ¿Pero quién es? Vamos a darle el fuerte el aplauso a Tony Fuentes. ¡Viga, Tony, viga! Bienvenido. ¿Qué es lo que tú cantas, Tony? ¿Reggaetón? Pero tú reggaetón. Comercial, flow comercial de Panamá. ¿Ya tiene rato de estar en esto? Ya, güey. Sí, no, pero tiene cara que jovencito. ¿Ah? O sea, pero es una nueva propuesta, pero tiene un ritmo fresco. ¿Iniciaste este año? Ah, qué bueno, qué bueno. ¿Qué nos trae? ¿Qué nos trae este momillo? ¿Qué nos trae? Bueno, traigo un temita titulado Olvídate de él. También dos muchachas bailarinas que viene, vamos a hacer un showcito aquí presentando el tema. ¿Y cuál es el tema? Olvídate de él. ¿Y por qué tú dices ahí que Colón, que no sé qué? Porque él es de Colón. Oye, yo hago mi estudio previo y yo pongo aquí unos datos interesantes. Yo pensé que me estás diciendo que me tenía problema de Colón, una cosa así. ¿Pero qué, qué dice? Colón tiene tilde en la hoja, amarillo. Oye, entonces, cuéntanos, una propuesta de reggaetón. Bárbaro. ¿Por qué te fuiste por el reggaetón y no por el reggae convencional para mí? Bueno, porque quería hacer la diferencia. Pues. O sea, quería hacer la diferencia, quería como hacer una evolución del género que consume la gente. Pues. ¿Y con qué productor estás trabajando? ¿Con eso las producciones? Bueno, estamos trabajando con Genios Musicales y JBL Record. Ya. Genios Musicales, entonces, es parte de la familia, porque BK es parte de Genios Musicales, sí, ¿no? Musicales. Y él está trabajando con más. Saludos al compadre. Que una pregunta, tú como joven, ¿a qué te lleva a pegarte al reggaetón cuando muchos los pelados ahora están consumiendo la bendita canela y otros temas que pelados como tú jóvenes la están consumiendo? ¿Qué te lleva a irte al reggaetón? Bueno, el reggaetón, porque yo desde chiquito escucho Daddy Yankee, escucho De La Ghetto y bueno, quise como crear las mismas ideas que ellos y bueno, me salió y empecé a producir. A producir. Reggaetón. ¿Dónde te ves dentro de 2 años? Tú te ves ya arriba tirando. Dios primero. Bien.